Y en estos momentos el Consejo General del INE está discutiendo el reparto de las pluris para el cálculo final de diputados y de senadores. Mi querida Aurora Cepeda, tú andas por ahí, nos tienes la información, cuéntanos, buena tarde. Claro que sí, Cristal, buenas tardes. Es una sesión histórica porque se va a conformar ya las cámaras de tanto de diputados como senadores. ¿Y cuál es la discusión aquí de fondo? Es si se le otorga la mayoría calificada a Morena y sus aliados con 364 diputaciones o como hay un segundo proyecto alternativo, se le dejan 317 que le permite la mayoría absoluta, pero no esta mayoría calificada. La mayoría calificada permite modificaciones a la Constitución y el no tenerla lo obligaría a negociar con la oposición. Hasta ahorita van 5 consejeros a favor de otorgarle la mayoría calificada, 3 consejeros en acotarlo en 317 diputados. Faltan por hablar 3 consejeros más y tendremos ya el resultado de lo que va a pasar aquí, Cristal. Es un momento decisivo y muy importante para absolutamente todos, ¿eh? A lo mejor allá en casa dicen, bueno, ¿y a mí en qué me afecta o me beneficia esto? Aguas, ¿eh? Porque de aquí podemos pasar de un régimen político democrático a uno autoritario. Democrático, ¿no? Estamos ahí en esa, en ese paso, pues, ¿no? De partido hegemónico a uno que podría ser negociar más para lograr consensos y que todos estemos más de acuerdo y en paz, mi querida Cristal. Cambios a la Constitución directos, en fin, es mucho, ¿no? Lo que hay en juego, Aurora. Te agradezco mucho este reporte. ¿Algo más? Buenas tardes. Nada más por el momento. Después sería la discusión del Senado, por supuesto. Muy bien. Estaremos muy al pendiente contigo entonces. Gracias.